super desayuno, ya estamos preparados para irnos de excursión. Hoy nos vamos a un sitio muy especial, único en el mundo. Nos vamos al Pinsapar de Grazalema. Los pinsapos son una rara variedad de abeto que solo puede encontrarse en la Sierra de Grazalema, en Cádiz, y en las sierras de Bermeza y de las Nieves, en Málaga. ¿Ya estamos aquí? En el puerto de Las Palomas nos encontramos con Luis, guarda forestal curtido en mil batallas, con el que vamos a tener el lujo de acceder al Pinsapar. Nuestra siguiente parada es el puerto de los Acebuches, desde donde obtenemos unas magníficas vistas del pantano de Zahara de la Sierra, y me pego mis primeras fotitos como la que no quiere la cosa. A continuación nos adentramos en los llanos del Rabel. Desde aquí vemos una gran panorámica de las 400 hectáreas del Pinsapar, con ese verde tan característico, y nos topamos con los primeros ejemplares. Los pinsapos miden unos 30 metros de altura y tienen una antigüedad de casi 400 años. Recordad que tanto para los llanos como para el Pinsapar necesitáis una autorización que emite el Centro de Visitantes del Bosque. Así que poneos en contacto con ellos al planificar vuestra ruta. Más adelante llegamos al conocido como El Santo, o Monumento del Sagrado Corazón de Jesús. Las vistas son como para tomarte un daiquiri bien fresquito. También podemos contemplar los picos más altos de la provincia de Cádiz, el Torreón y San Cristóbal. Y sin más dilación, ponemos rumbo al sendero del Pinsapar. Luis nos comenta la importancia de este conjunto natural. El Pinsapar es una joya botánica principalmente, pero aparte tiene otros grandes valores, como es el paisajístico y el turístico. El Pinsapo es tan importante porque es una reliquia del pasado. Y es que el Pinsapo prosperó en el Mediterráneo hace millones de años, cuando las temperaturas eran muy inferiores a las actuales. Crecen en latitudes de entre 1000 y 1800 metros y requieren grandes cantidades de agua para su supervivencia. Desde los años 70 se ha llevado a cabo un riguroso trabajo de protección y conservación que llevan a cabo personas como Luis. La belleza de este ecosistema solo es comparable a su fragilidad y por nada del mundo debemos dejar que desaparezca. Ha sido una caminata intensa y remojar los pies es justo lo que necesitaba. Naturaleza y confort en una misma ecuación. Fuerte Hoteles, hoteles en los que ser feliz. ¡Ey! Por cierto, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales.